concede el uso de la voz al ciudadano Víctor Mohamed Bierasip para que en un tiempo de 3 minutos exponga las razones por las que aspira al cargo en cuestión. Sí, bueno. Buenos días, diputados, diputada. Me permito presentarme. Mi nombre es Víctor Mohamed Sibiera. Tengo 25 años de edad y soy egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Modelo Campus Chetumal. Bien, a lo largo de mi formación profesional, así como también de mi formación en cuanto a mi carrera, licenciatura en Derecho, he adquirido diversas herramientas propias que son de mi carrera, como interpretar y aplicar las leyes y la normatividad, así como también he podido interpretar conductas y acciones de las personas. Actualmente me desempeño como jefe de departamento de verificación de obligaciones de transparencia en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de nuestro estado. Afortunadamente, debido a mi cargo, he tenido la valiosa oportunidad de involucrarme en temas relacionados con lo que viene siendo la corrupción, así como también con la anticorrupción, ¿no? Ya que, como bien sabemos, la transparencia juega un papel muy importante en lo que viene siendo el combate a la corrupción y también ayuda a la ciudadanía, porque gracias a ello la ciudadanía puede obtener una sana rendición de cuentas. Bien, quiero comentar un poquito sobre mis motivos para ser integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. En primera, porque considero que la ciudadanía juega un papel muy importante en cuanto a la corrupción, ya que son los que principalmente se ven afectados en estos casos. En segunda, porque hay que aprovechar como ciudadanos los espacios públicos como estos para poder abonar en lo que podemos, ¿no? Y en tercera, me gustaría ser parte de un verdadero cambio, no solo en la sociedad en general, sino también en nuestro estado, en nuestro país, a corto o a largo plazo. Para mí sería un honor poder ver a los aspirantes a ocupar el cargo en el CPC, porque considero que deben de ser personas que se encuentren verdaderamente comprometidas con lo que más nos aqueja a la sociedad hoy en día, que viene siendo la corrupción. También que trabajen de manera homogénea, que trabajen de manera organizada, no solo en el comité, no solo con los miembros del CPC, sino también que involucren y hagan uso de la participación ciudadana, que involucren a las instituciones educativas, que involucren a las organizaciones civiles, ¿sí? Porque a través de ellos se puede crear una cultura de legalidad, ¿sí? Y así como también de transparencia. De igual forma que conozcan muchísimo sobre el tema de la transparencia, no solamente en su campo laboral, sino ellos mismos, conforme vayan informando sus actividades que van haciendo al día a día, porque es lo que hoy en día a las personas les interesa, ¿no? Y que a través de ellas se puedan proponer políticas públicas en beneficio de la sociedad. Y por último, y no menos importante, no solamente atacando a la corrupción de manera directa, sino también de manera indirecta a través de mecanismos de prevención. Es cuanto. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el diputado René Eduardo Sánchez Cajona. Nuevamente muy buenos días al presidente de la comisión, mi compañero diputado Omar, a la diputada Cintia, a mis compañeros Hugo y Ricardo. Bienvenido. Me da mucho gusto que un joven esté interesado en participar. Mi pregunta iba encaminada a por qué el interés de participar en esta convocatoria, pero creo que lo desarrollaste muy directo y objetivo como debe de ser, que es precisamente el interés de quien vaya a integrar el CPC, cómo va a actuar. Y creo que es muy importante lo que mencionas de que precisamente sea no un trabajo de manera aislada, sino integral con las demás instituciones que trabajan en la transparencia y combate a la corrupción y con los organismos civiles, con la sociedad organizada. Entonces, solo felicitarte porque además de ser un joven de 25 años, el interés que tienes y además con una explicación muy puntual de lo que debe de ser quienes integren esta convocatoria. Enhorabuena. Muchas gracias, diputado.
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz la diputada Cintia Millán Estrella. Buenos días. Pues igualmente reconocerte esa intención que tienes de participar. Finalmente, los ciudadanos de repente nos alejamos mucho de este tipo de organismos que están hechos precisamente para eso, para que se participe y que se fomente la participación de la ciudadanía también como vigilantes en los órganos de gobierno. Pero bueno, preguntarte algo pues muy simple, finalmente, ¿cuál sería tu visión específica en cuanto a cuál es el requisito más importante que debe de cumplir un integrante del Comité de Participación Ciudadana? Bien, gracias. Como comenté en mi exposición, considero que es una persona que debe estar verdaderamente comprometida en hacer un cambio, en que no sea una persona que vea simplemente por sus intereses, que tome en cuenta los intereses de la sociedad. Que sea una persona idónea haciendo uso de las herramientas que hoy en día nos proporciona la sociedad, haciendo uso de las políticas públicas, como el tema de la transparencia. A través de transparencia podemos darnos cuenta que probablemente existen muchos temas de corrupción, y no solamente en transparencia, sino también yendo a las instancias pertinentes, idóneas, que son las de fiscalización o para denunciar algún hecho de corrupción. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? ¿Alguien? Tiene el uso de la voz el diputado Julián Recalde. Sí, le voy a hacer la misma. Bienvenido primero. Gracias. Licenciado. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a su antecesora. ¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo? Bien, el CPC es la instancia que coadyuva al Comité Coordinador de la Ley, del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro Estado. ¿Alguien más? No habiendo más intervenciones, agradecemos al ciudadano Víctor Mohamed Vieira.